en varios vídeos anteriores ya habéis visto el invernadero de suculentas. No obstante, han sido varios los comentarios preguntándome sobre él. Así que hoy os contaré varias cosas a tener en cuenta si vais a construir uno. ¡Vamos a ello! Realmente este invernadero lo utilizo con malla de sombreo en vez de plástico. De hecho, aquí no podría ponerlo, después te explico por qué. Al principio empecé a sujetar la malla con estas grapas de sujeción, la verdad es que son muy cómodas. Si amarramos la malla con alambre o cuerda, con el viento o con el tiempo, puede acabar rompiéndose y con esto lo evitaríamos. Así sujetamos la malla y por aquí lo atamos a la estructura del invernadero. El problema de esto es que queda un hueco por el que pueden entrar algunos animalillos. En mi caso son estos los que se cuelan dentro. Entonces tendría que poner muchísimos, así que opté por sujetar la malla con alambre. La malla que prefiero es la blanca, ya que es muy luminosa y no retiene demasiado calor, comparada con otras mallas. Esta es del 50%, lo que quiere decir que da un 50% de sombra, o lo que es lo mismo, reduce la radiación que pasa a la mitad. No obstante, la densidad de malla que necesitéis dependerá de la intensidad de sol en tu clima. Este alambre grueso que veis aquí recorre el invernadero de un extremo a otro y alrededor. Y es algo muy importante. Si dejásemos la malla o el plástico sin nada, con el viento se inflaría, como las velas de un barco. Y podría pasar que las sujeciones se rompieran. Con los alambres retenemos la malla y la fuerza que soporta las sujeciones será menor. Además, también nos sirve para colgar algunas macetas pequeñas de suculentas colgantes, aunque lo ideal sería colgarlas en una barra sólida de la estructura. Y hablando de la temperatura, aunque la malla deje pasar el aire, cierto calor siempre se va a concentrar. Este verano he comprobado que se alcanzaban altas temperaturas en el interior, incluso superando los 40 grados centígrados. Y algunas suculentas, al menos las más sensibles, se habían perjudicadas. Además, la evaporación era mayor, por lo que la necesidad de riego y el gasto de agua aumentaba. Es por eso que en este lateral cambié la malla por una malla metálica, con agujeros pequeños, para que no entren los pájaros. Esta es la más económica y la que se suele usar en, por ejemplo, gallineros. De esta manera el calor escapa por aquí. Ahora bien, durante el invierno sí pueden entrar vientos fríos que dañen a nuestras plantas. Es por eso que ahora que nos encontramos en el otoño, he colocado este plástico para resguardarlas un poco. He elegido este lado ya que apenas recibe luz solar directa debido a la trayectoria del sol y a la presencia de este gran chopo. Por tanto, no hay necesidad de filtrar la radiación. Un inciso de unos segundos. En la pestaña de comunidad os he dejado una encuesta sobre si os gustaría ver un vídeo construyendo un invernadero o no, y en caso afirmativo, de qué tipo. También os lo dejaré en la descripción del vídeo para que votéis. Y ahora sí, vamos al grano. Algo malo de la forma cuadrada es que es poco aerodinámico y ofrece bastante resistencia al viento, por lo que este podría tumbarlo. Para ello le atornillé dos puntales y les hice unos pequeños cimientos. Hace un rato dije que no podía ponerle plástico, y bueno, podría ponerlo en los laterales, pero no a la parte superior, ya que es plana y aunque tenga pendiente, con una lluvia fuerte se crearía una balsa de agua que terminaría por romper el plástico, así que deberíamos hacer algunas modificaciones antes. En cuanto al material de la estructura, he usado perfiles metálicos de estantería, de 2 metros de altura. No son el mejor material para esto ni tampoco el más barato, pero los elegí por los siguientes motivos. Son galvanizados, por lo tanto no se oxidarán con la lluvia. Son bastante pesados, esto es una desventaja si tenemos el invernadero en una terraza por ejemplo, pero aquí evita que el viento lo desplace o lo tumbe. Y principalmente es que es muy fácil montarlo, con tornillos y tuercas sin necesidad de agujerear. Esto me permitirá desmontarlo para trasladarlo o modificarlo si quisiera ampliarlo fácilmente.
Y hasta aquí lo que puedo contaros. Voy a despedirme dando una pasada por el interior y enseñando algunas suculentas. Si queréis verlas con más detenimiento, os dejo los vídeos de las colecciones. Y no os olvidéis de suscribiros si aún no lo habéis hecho. Nos vemos en un próximo vídeo.